Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bueno, volvió el frío a Buenos Aires, pero estamos en el mes de septiembre y nadie detiene a la llegada de la primavera. Si estás iniciando tu huerto por primera vez, o ya lo intentaste y no tuviste éxito, hoy tengo cinco cultivos que no pueden faltar en ningún huerto de primavera-verano. No te preocupes si no tenés demasiado espacio. Pueden ser exitosos tanto en un pequeño jardín como en macetas. Ellas son una solanácea, una cucurbitácea, un frutal, una aromática y una flor. Uno de los cultivos que más me sorprendió haber podido llevar a cabo en macetas y una de las cosechas que más orgullosa me hizo sentir de mi huerto es la esponja vegetal. Su planta se llama lufa, es una cucurbitácea, casi no exige ninguna atención, simplemente tener un lugar por donde trepar. La podemos tener sobre una pared, entutorada, sobre el techo de un galpón o de un invernadero, sobre una puerta, ella solita va a ir enredándose, va a trepar, va a sacar sus flores, va a llamar a muchos polinizadores en tu huerto y después va a comenzar a darte tus esponjas vegetales. Una vez que se sequen y las coseches, no vas a olvidar nunca más de qué se trata tener un huerto en casa. Sabemos que para que todo huerto funcione, debe haber en él biodiversidad. Quédense tranquilos que con estos cinco cultivos la va a haber. Bueno, la aromática que seleccioné para el día de hoy es la menta. No solo atrae a muchos polinizadores a nuestro huerto, sino que también la podemos deshidratar y beber en infusiones durante todo el otoño y el invierno. Es una planta perenne que la vamos a ver brotar en primavera, en verano se va a venir gigante, en otoño va a seguir dando sus flores y sus semillas, y en invierno se va a tomar un pequeño receso. Vamos a ver sus tallitos secos, pero no murió. Vuelve a brotar con los primeros calorcitos de la primavera. Hay un antes y un después de mi primer té de menta. Esta temporada estoy cultivando muchas más plantas para no quedarme corta. Cuando se pongan grandes, las vamos a podar, deshidratar y guardar para el próximo otoño-invierno. Bueno, ¿qué les puedo decir acerca del rey de las solanáceas? ¿Quién no quiere cultivar en su huerto tomates? Todos estamos esperando esta temporada, sobre todo para cultivar tomates. Todos los años me sigo maravillando de cómo crecen las plantas y cuántos frutos te dan. Yo lo hago en maceta, así que si vos tenés poco lugar o no tenés tierra, eso no te lo prohíbe. Cultivo diferentes tamaños, variedades de tomates. Y todas las temporadas me dan esos sabores inigualables para probar.
los años vas a querer sembrar nuevas variedades de tomates, nuevos colores, nuevos tamaños y nuevos sabores. Y siempre te van a sorprender. Y en este caso, como frutal para cultivar en tu huerto, voy a recomendarte mi debilidad. La debilidad en mi huerto es mi frutillar. No hay nada más hermoso que ver en pocos meses cómo una pequeña planta de frutillas va sacando flores y de esas flores van saliendo pequeñas frutillas que al crecer se van tornando color rojo y que cuando están como a punto de estallar, las podés cosechar y comerlas en el momento. Ese sabor no se compara a nada de lo que te puedan vender en el mercado, en la verdulería o lo que venga sobre una torta comprada. El cultivo de la frutilla me da tantas satisfacciones porque es uno de los pocos frutales que podés consumir en el primer año que lo cultivás, porque se reproduce de una forma tan generosa, sin tenerla que sembrar de semilla, tiene tantas virtudes como cuidados debemos tener con ellas. Y como flor, elegí a la caléndula porque lleva la bandera del huerto. No falta en ninguno y no debe faltar. Te da flores con hermosos colores, atrae a muchísimos polinizadores que se alimentan de su polen, es de fácil reproducción, podés cosechar sus semillas todas las temporadas y aparte en mi huerto ya son todas voluntarias. Las flores son el alma del huerto, no solo por su belleza, sino porque atraen a quienes van a polinizar nuestras hortalizas y nuestros frutales. Sin ellas, no habría un huerto productivo. Bueno, déjenme en los comentarios sus experiencias, si ya tienen estos cultivos en su huerto o se están iniciando por primera vez en la huerta. Les puedo asegurar que los 5 recomendados de hoy no los van a decepcionar. Si les gustó el video, los invito a que le den un like, también a que se suscriban al canal y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Debajo del video también tenemos activado nuestro botón de gracias por si quieren colaborar con el canal. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana.